Hágale pues, señora. Bienvenidos al debut del nuevo programa aquí en Zona Colorado y también Canela Televisión. Les saluda Luis Canela. Es un gran honor en presentarles a ustedes, a mis amigos que orgullosamente representan a toda nuestra comunidad. Vamos a iniciar primero con una gran amiga que usted conoce a través no solamente de los medios políticos, pero también educativos, una gran personal que también abre a la comunidad a diferentes opciones y también ella tiene ese gran, gran personaje que nos hace parte de no solamente participar en lo que está pasando, en lo que está trending, como dicen, pero al mismo tiempo es una gran persona que representa a nuestra comunidad. Alba González, bienvenida primeramente. Hola, gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de estar aquí. Y como siempre, modelo, bien bonita, felicidades. Pues gracias. Enseguida de ella se encuentra otra gran amiga también que muchos de ustedes han visitado sus varios negocios. Uno de los más populares, uno de mis favoritos, fue su paletería en la calle 104, donde ella tenía una gran variedad. Hablaremos del menú en unos cuantos segundos, pero una gran variedad de colores y sabores. Y también, pues, ella ha sido parte de un grupo personal que estábamos no solamente hablando de las leyes de atracción, ese tipo de cosas. De eso hablaremos y mucho más. Bienvenida. Le damos un aplauso también a Claudia Uribe Enríquez. Hola, gracias. Un placer estar aquí. Bienvenida. Gracias. Y también nuestra segunda modelo, porque también muy bonita. Gracias. Las dos. Tenemos una gran sorpresa en unos cuantos minutos también aquí. Así que serán 3 contra 3. Wow. Yeah, 3 contra 3. Estamos acompañados esta mañana por el legendario maestro Manuel Molina, internacionalmente reconocido. Gracias. Eso. Manuel, damas y caballeros, ha sido pues esa persona de nuestra comunidad que pues ha viajado por todo el mundo. Es la estrella de nuestra comunidad. Es el personaje que sigue desde los 80s, un viaje, no solamente representándonos con en sus shows internacionales con las fuerzas militares. Además, estuvo como embajador de las Américas a Europa. Sigo, tengo así como una página y un libro así grande de todo lo que ha hecho. Hablaremos de su gran carrera. Bienvenido, maestro. ¡Qué honor! Muchas gracias, el honor es mío y feliz de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Se nota que tiene está preparando los deditos para unas cuantas canciones en unos cuantos minutos. Yo no sabía que tú conocías a Cantinflas. Sí, claro, aquí está Mario Moreno. Mario Moreno, damas y caballeros, también pues una de esas personas que uno siempre ve en los escenarios, gran talento. En esta ocasión te estás dedicando en ayudarle con el ritmo. Tienes ahí todo, tienes el cowbell, cymbal, tienes todo ahí preparado, Mario. Bongos, cajón, el cajón peruano. Eso. Mario Moreno, oye, todo el mundo te da la misma bienvenida que te acabo de dar de Cantinflas. Sí, Mario Moreno. Desde que era un niño, hasta ¿sí? en el colegio, en los hospitales, en maestros, todo el mundo. Pero para mí siempre ha sido un honor porque es mi ídolo. Cantinflas es definitivamente uno de mis ídolos, aparte de músicos, Cantinflas. Sí. ¿Nunca lo conociste? No. Aparte de las películas. Ojalá. Sí, sí. Oye, pero estás bien acompañado. Siempre en el escenario con el maestro. También soy chistoso. Es muy parecido. Sí, aparte es maestro. Es mi mentor, maestro. Sí. Eso mero. Mira, aquí tenemos una botella de champagne que nos trajo Alba para la gran celebración del debut. Les quiero dar también un saludo muy especial para Miriam Lara y nuestra gran amiga Jessica, que pues ellas son las dueñas de Zona Colorado y nos dan esta gran oportunidad de traerles este programa que es visto por todo el mundo. Y cada semana vamos a traer grandes personajes de nuestra comunidad, personas que usted posiblemente no ha visto en esta parte de la televisión, en la internet, personas grandes, como les acabo de mencionar. Y van a ver que tienen en común algo sensacional nuestros invitados de honor.
recuerde que nos falta una sorpresa en unos cuantos minutos. Vamos a iniciar, ¿qué dicen primero? Con Alba. Vamos. Alba González, ¿por qué, desde que te conozco, la educación siempre ha sido muy importante para ti? Oh, sí. No. Pues desde niña me encantaba aprender. Yo digo que soy amante de la vida, me gusta aprender de todo. Y pues cuando tuve a mis hijos y me casé, pues no pude ejercer una carrera. Sí. Y pues digo que lo hice todo al revés, pero seguí mis sueños y mi carrera. Fui a la universidad cuando mi hijo tenía 18 meses y mi hija 4 años. Y lo hice como madre soltera. Me gradué con mi bachillerato en justicia criminal y criminología. Uh-huh. Pero quería más, quería agarrar otro título. Uh-huh. Y no sabía cuál era, pero fui a la universidad a agarrar un segundo título, mi maestría, y me gradué, gracias a Dios, en el 2015. Y pues mi meta es inspirar a todo, a todo el mundo, de que todo lo puedes obtener con esfuerzo, dedicación y trabajo. No hay nada que es imposible. Yo lo hice con 2 hijos. Uh-huh. Vivía en viviendas de madre soltera, en viviendas de emergencia, en lugares muy feos, y todo por conseguir lo que yo quería y para darles algo mejor a mis hijos. Y pues yo lo único que quiero es inspirar a los demás a que hagan lo que les hace feliz. Sí. Y sabes que mencionaste algo en varias ocasiones, y para muchas personas, yo pienso que sería muy difícil tener hijos y luego seguir una carrera universitaria. Digo, es mucha responsabilidad. Sí, de hecho fue muy difícil, pero pues a lo que te propones tú lo puedes hacer. Uh-huh, uh-huh. Lo que te propones tú lo puedes hacer porque lo haces. Si eso es lo que es tu sueño, si le echas ganas, sí, tú puedes hacer lo que tú anhelas. Sí, sí. ¿Educación? Sí, muy importante. Me gusta mucho todo lo que está platicando Alba. Estábamos hace ratito, teníamos oportunidad de platicar un poquito, y me gusta todo lo que ella cuenta porque es una historia muy bonita. Educación, pues la base, son tus principios, el forjamiento como persona. Entonces, para mí, pienso que esa es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos, educación, incluso más que una herencia monetaria, económica, la herencia de valores, la herencia de darles una buena educación. Yeah, yeah. Estábamos platicando yo y Claudia también de que siempre aprender cosas en la vida, no nada más es la universidad, la siempre práctica. Estar aprendiendo, recoger un libro, aprender de lo que te interesa, de lo que te motiva. Y tener esa mentalidad abierta, pues, porque platicábamos que del diario uno aprende algo. Del diario. Entonces, si te lo propones, como dice Alba, uh-huh, estar ahí macheteándole, testarudo, terco, pues, logras las cosas. Sí, sí. Sí. El maestro Molina, pues, él tiene el lujo también de conocer a miles de personas cada semana, y en eso también, pues, la experiencia de los diferentes grupos y también culturas. Realmente, pues, hemos hablado en muchas ocasiones que tu música realmente es educación también. En este caso, quiero hablar de algo que estás haciendo y que está afectando a todos los niños del mundo. El concierto que acabas de terminar, Concert for Young Musicians of the World. Oh, ya, esa es la nueva... Es una fundación que he creado que se llama Young Musicians for the World. So, básicamente, porque lo que estoy tratando de hacer en un concierto que hago es incultar, fomentar la música a los jóvenes estudiantes, en su mayoría más hispanos, pero todos, y de que tengan la oportunidad de ir al concierto, que traigo músicos de todas partes, y al concierto completamente gratis. Y va a ser un concierto educacional, o sea que digamos
un muchachito que tiene inquietud en ser músico profesional, preguntar, hey, ¿cómo se vive la música? ¿Se puede vivir de la música? Y preguntarle a gente que hace eso viviendo la música, que trabaja con grandes estrellas y todo, y que le digan suficientes cosas para poder hacer todo. Bueno. Y entonces es como una especie de encaminarlos, ¿no? Porque generalmente hay muchos, en primer lugar, hay muchos padres que pueden ir a que se autoseparan de los conciertos automáticamente porque piensan de que, ¿cómo se llama? Piensan de que como dicen, su círculo no pertenece a eso. Ese es para la gente millonaria o para etcétera, 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 etcétera. Sí. Y entonces eso es aquí nos vas. El otro lado, esto. Es que estaba mencionando. Todos necesitamos a mentores en la vida. Sí, y entonces lo que yo quería era, digamos, de que, porque generalmente un muchachito músico en la escuela quiere aprender a tocar y quiere tocar en los bares, ganar plata y conocer chicas, entre comillas. Eso. Pero no tiene idea qué es lo que se lleva a ser profesional. Y también lo otro que justamente estábamos hablando con mi amigo Mario era simplemente la forma, no es simplemente estudiar, es cómo vas a vivir. Exacto. Entonces uno ahora, este es el momento en que uno tiene que venderse también, desgraciadamente. Es la música es marketing. Es como que si tú vendes casa y no la anuncias, nadie te va a comprar. Igual en la música, si eres músico, estudias o aprendes y eres un genio y no te vendes, no pasa nada. Entonces son muchos detalles que entonces hay gente que se dedica y gana muy bien, hay como gente que no, pero entonces entre los que vienen hay mucha gente que gana súper bien. Oh, sí. Y entonces, ¿cómo se llama? Que un muchacho le pueda decir, ¿dónde fuiste? ¿Y cómo puedo ser tan bueno como tú? Bueno, tienes que estudiar, porque la palabra mágica es estudiar siempre. Y también hacerlo con amor, ¿no? Me imagino que era así. Nada que no sea con amor, sin amor sirve en la vida, en todo. Porque tienes que sentirlo, tienes que, hasta en un negocio, ¿no? Hay muchas veces hasta los negocios más, cuando dicen you have a business mind, ¿no? Pero cuando lo haces muy, muy frío, muy todo, te puede salir bien el negocio, pero cuando es con amor, la plata viene solita, yo creo. Sí. ¿Es cierto que llega la plata solita, Mario? No sé. A veces sí, a veces no. No, pero hay que trabajar, definitivamente. Pero, mira, lo interesante de lo que está sucediendo últimamente es que antes necesitabas graduar de la universidad y conseguías muy buen dinero. Estamos hablando muy buen dinero. Ahora, para conseguir casi la misma cantidad, necesitas dos. Tienes que graduar con dos masters o posiblemente con dos títulos. Dos títulos para conseguir la misma. Así que a las personas que nos están acompañando en este instante, educación ha cambiado. Yo sé que al momento muchas personas están haciendo sus estudios a través de esto, del internet, y se están mejorando. Pero lo que ha sucedido últimamente es que nosotros tenemos que cambiar. Evolucionar. Crecer y al mismo tiempo entender que tenemos que tener una o dos cosas diferentes para ofrecer. Y en ese mismo tema, Luis, es también la pandemia nos ha hecho ver las cosas de una manera diferente. Sí. Sí. Que ya no nada más es inclinarse a una cosa, pero como tú dices, en muchas diferentes. Y nos ha hecho pensar qué más podemos hacer. Sí. A muchas personas ahorita pues están sufriendo con sus trabajos. Que es un poco horrible. Industria, pues de los restaurantes y eso, pues están sufriendo. Sí, y pues, ¿de qué otra manera puedes sobrevivir? Te ha tocado averiguártelas, ahora con la pandemia, sacar cosas nuevas, a lo mejor cosas que ni sabías tú que sabías, que podías hacer, ahora estás innovándote. Vamos a regresar aquí en unos cuantos minutos, pero ¿qué dicen si escuchamos algo de esas preciosas manos del maestro Manuel Molina? Cada vez que escucho a Manuel realmente es algo diferente, te lleva a un lugar, como ustedes dicen, de amor, pasión. Últimamente estuve como maestro de ceremonia en
en una, ¿cómo se llama? Elaine Wolf. Elaine Wolf Theater, aquí en Denver, estaba llenísimo. Hiciste llorar a la gente, en serio, que le llegaste. En otra ocasión te vi en una ceremonia en una iglesia local para un amigo que había fallecido. Oh, no. Y tocaste una canción que, y era un solo, simplemente tú con la guitarra. Pero wow, man, tocaste sí, el corazón, tocaste. Fue, es que improvisé. Sí. Entonces fue simplemente lo que iba a hacer, no sé qué hice. Sí. ¿Puedes improvisar algo ahorita? Y, sí, pero bueno, no quería decir, pero yo he tenido una operación hace 8 días. Okay. Entonces no agarró la guitarra, entonces no sé qué tanto me den los dedos. Somos dos, no te preocupes. No, es que mira, ves. Pues, sí, ¿no? O sea, tengo miedo de tocar así cosas así un poco más complicadas. No, pues a ver qué tienes preparado con Mario Moreno. Es que ya me dices. Maestro Manuel Molina y Mario Moreno. Es que es diferente tocar solo a tocar, acompañar un cantante, esas cosas es fácil. Sí. No, pero yo voy a tocar, ya sé, Las Puertas. Manuel Molina, y luego tenemos nuestra sorpresa enseguidita. Como un out de este segmento, ¿no es cierto? Sí. Aquí, acompañado de mi querido amigo Mario. Bonito, sí, ¿cierto? Sí, es que lo que pasa que no, de verdad, o sea, como estaba en el... Mi querido y estimado amigo. Es que yo estaba bailando solito allá. No, mire, usted me va... No quería bailar enfrente de usted. Me hace tocar a mí y me hace exigirme demasiado. Wow. Estoy nervioso y usted camina ahí afuera. ¿Usted qué se ha creído? ¿Que es un cualquiera? No, que te estaba viendo en nuestra pantalla inmensa que tenemos afuera. Necesito una para mí, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Lo hiciste otra vez. Esa música llegó en serio. No, sí. No me gusta, pero me gusta muy cuando... Bonito. No, pero de verdad, y eso de que estoy grabando una canción... Y lo chistoso fue de que cuando grabo, me dolían los dedos como no había tocado. Disculpe, ¿me has pedido permiso para traer otra invitada que no conozco? La sorpresa ha llegado, damas y caballeros. Ah, mira, primeramente, antes de presentarte oficialmente, Alba González. Mucho gusto, mucho Alba. Gusto. La investigadora. Ah, tenemos que hablar de ese título en unos cuantos minutos. Es impresionante. Y luego tenemos a Claudia Uribe Enríquez. Sí. Son dos modelos, no oficialmente, pero... Oye, siempre una belleza. ¿Tercera? Se siente uno aquí como que... Ay, sí, gracias. ¿No te quedas atrás? El maestro, oye, hablando de guapo, el maestro Manuel Molina. Gracias, gracias. Pues no te tienes que incomodar. Y te va a encantar esto. Su asistente, Mario Moreno. Donde hay música, hay alegría. Yeah, la verdad yeah. que sí. Así es. ¿Cómo te gusta el nombre Mario Moreno? Cantinflas. Pues, ¿sabe bailar como Cantinflas? Yeah. Algo así. se me dio el baile algo. Amigos, yo sé que es la primera vez que ustedes la ven en persona, pero todo el mundo la conoce. Es reconocida como la mejor anchor de noticias aquí en nuestra comunidad por muchos años, seguida en un canal local. Pero así como ustedes, ha tenido unos cambios últimamente que fue realmente una gran promoción. Es el puesto que cada persona en los medios de comunicación, especialmente en televisión, desea tener. Viajar por todo el país buscando lo mejor para el programa Primer Impacto.
corresponsal de Univisión Nacional, Rosy. Gracias. Bienvenida. Un reto grande, de verdad que sí. Rosy Sugasti. Wow, tienes el trabajo que todo el mundo desea, Rosy. Bueno, podría decirse que sí. De verdad que la misión siempre es informar donde sea. Así sí. Sea un canal chiquito, un canal grande, pero ahora que llegamos a más hogares en todo el país y en toda Latinoamérica también, pues un gusto, ¿no? Y levantar el nombre de Colorado y demostrar que no nada más tenemos notas malas, también buenas. De hecho, en semanas próximas vamos a estar presentando una nota que les va a gustar de un personaje bien conocido aquí en Colorado. ¿Quién será? No soy yo, por si acaso. Oiga, debería darme entrevista también, porque no, también es un personaje importante, todos ustedes. Pero Rosy, es cierto, fíjate, estábamos ahorita hablando de educación, y yo sé que educación para ti también es de gran importancia. Claro. Dejaste un mercado pequeño y ahora estás internacionalmente visto por un programa que todo el mundo ha seguido por muchos años y ahora eres una estrella de ese canal. Anda, ¿no? Gracias por lo de estrella. Hasta estrellada. Hasta llegó en un limusine el día de hoy y tu chofer es un gran amigo mío también. Es mi hermano, ¿qué pasó? Pero sí, sí. Jaime. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Efrén Barbosa, hermano del alma. De verdad que sí. Yo lo conocía cuando los Broncos fueron al Super Tazón 50 y super fanático de los Broncos y luego se dio cuenta que yo también era fanático de los Raiders. Ahí terminó la relación. ¿Cómo? No, él tiene un corazón bien grande y de verdad que... Yo tengo el estómago. Un aplauso y un abrazo. Tengo el estómago. ¿Qué piensas de educación? Es la base de todo, ¿no? Empezando desde la casa, educación que le damos nosotros como padres de familia, soy mamá de una niña de un año y medio, ahora lo estoy viendo todavía con más importancia, cómo enseñarle a nuestros hijos desde lo básico, desde dar las gracias, desde valorar al prójimo, ahí es donde empieza todo, esa es la clave para después cuando los hijos ya van a la escuela y reciben la educación, que matemáticas, lectura, todo eso que también... depende del nivel de escolaridad, pues les va a ir dando más para ser exitosos en la vida. Pero todo definitivamente, no sé qué piensen ustedes, empieza en la casa. En no casa. Podemos dejarles la responsabilidad a los maestros. Bien dicho, bien Así dicho. Es, me encanta eso. Fíjate que te quiero platicar de una dama que yo conozco. Ha tenido varios trabajos durante muchos años y cada vez que llegaba a tener ese sueño, a convertirlo en realidad, llegaban 10 más. Y de esos 10, posiblemente hacía como 7 de ellos. Llegaban los 7 y luego quería hacer otra cosa. Finalmente tuvo una paletería que ustedes acaban de escuchar. ¿Y de las paletas? Sí. ¿Y sabes qué? Esta paletería tenía... Una paleta para usted. Una paleta para usted. La música lo es todo. Muy bien. Claudia, tienes realmente una carrera sensacional. Ay, muchas gracias. Cuéntanos de eso. Pues es que mira, cuando eres así, como que, ¿cómo le dicen en inglés? Entrepreneur. Que, pues... Busca, siempre estoy buscando algo nuevo que hacer. Como decía Luis, tuve una paletería recientemente, se la vendía una pareja, que les mando un saludo, muy exitosos ellos, les tengo mucho respeto, son de Cancún. Entonces, entonces ellos le han puesto así como que todo el corazón a mi bebé que yo así como que abrí y todo. Entonces, ahora que la tienen ellos, voy de repente y yo, ¡ay, qué padre! Pero todavía tienen mi mismo concepto. Entonces, eso me gusta mucho. Se llama Paletería La Lotería. Entonces, todo el tema es de la lotería. Antes de la pandemia, la gente podía jugar a la lotería. Voy a llevar a mi hermano a la lotería. Claro. Yo me sentaba en las mesas que tenía y tenía todo ahí listo para uno. Sí. Entonces este es un proyecto, bueno, fue el último proyecto que tuve, ya le di vuelta a la Qué página. Qué buen concepto. Tengo aquí en el área de Colorado más o menos 15 años y todo este tiempo me dediqué al manejo de apartamentos, entonces estuve en lo de apartamentos grandes, pequeños, ayudándole a la gente a encontrar casa. Ahora ya estoy en otra etapa, ahora estoy vendiendo casas, entonces ahora estoy ayudando a la gente a lograr ese sueño que yo creo que es el sueño de todos, tener un pedacito que le puedas decir, mi casa, que nadie te va a sacar. Entonces, ahora estoy en
esto y ahí. Ayudando a la comunidad, a la gente, especialmente en español, porque luego en inglés se me gasta el inglés y luego tenemos esos problemas. Entonces. Claudia, dicen que es la inversión más importante de tu vida, llegando a esa edad, y luego es el examen más difícil. Eso sí. ¿Qué tienen para el negocio? ¿Para el negocio de las casas? No, bueno, en general. De cualquier negocio, esta prueba de bienes y raíces es lo más difícil. Sí, es muy difícil. La verdad, sinceramente, estoy orgullosa de que ya la pasé a la primera, porque... Tenemos que celebrar. Sí. Ahí está la champaña. Sí, me pareció un examen muy difícil. Estuve muy memorizando y mi forma de aprender es a lo mejor diferente a los demás, entonces... me tocó estar como que memorizando cosas y practicando, pero pues como dice Alba, no hay nada que no puedas lograr si te lo propones. Igual si te toca, mira, yo presupuesté, dije, ¿sabes qué? 10 veces te la tienes que hacer, hazla 10 veces, no pasa nada. Entonces, nadie te va a decir absolutamente nada. Si te toca hacerla 10 veces, pues hazlo. Gracias a Dios pasó a la primera porque sí, la estaba bien lista. La perseverancia, sí, de que sí, se puede, exacto. Se puede, ¿no? Si te toca hacerla 10 veces, pues la haces 10 veces. Nadie va a saber. Exacto. Al menos de que les digas. Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, pues es lo básico, ¿no? O sea, tener un trabajo, estar estable. Tienes que llegar a un punto en tu vida en que ya estás estable, porque es un compromiso grande, entonces tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener buen crédito o al menos cuidado, tienes que haber hecho tus impuestos sin trampas, así, porque luego nadie quiere pagar taxes y no calificamos para nada, entonces te toca hacer las cosas bien, pues al menos ese periodo que quieres hacerte de tu casa, ya cuando te haces de tu casa, bueno, entonces ya quieres otra vez de pronto meter más gastos en tu... ingreso anual, decir, tuve tantas pérdidas, entonces en ese momento ya puedes decir, sabes que ya tengo mi casa, ya puedo otra vez decirles, no hice tanto para evitar uno pagar tantos impuestos. ¿Qué más? Seguro social. Tienes que tener cierta cantidad o ganar cierta cantidad para poder ser aprobado, sí, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces depende de lo que tú haces anualmente, de tus ganancias, es el tipo de préstamo que te consiguen. Los lenders. ¿Y cuánto de crédito necesita? Mínimo de 460 el Eso puntaje. Es poquísimo. Es poco, exactamente. Entonces, no es algo tan imposible. Es simplemente que toca como poner su mente a eso y saber que es un trámite. Y saber que no es de la noche a la mañana, porque muchas veces queremos las cosas así. ¿Y qué? Cuando hemos sido muy indisciplinados en nuestra educación financiera, cómo manejamos nuestro crédito, que aquí es tan importante, pues, el crédito. Aquí el crédito aquí es más importante. Bueno, ahora ya en muchos países también, en México es igual de importante, en Colombia es igual de importante, pero aquí se maneja así, o sea. Pero entonces, una pregunta clave para que la gente que quiere saber, digamos, si hay una persona que tiene un crédito fantástico, pero gana poco. Sí, ahí es difícil calificar porque te prestan en base a lo que puedes pagar. Si no ganas tanto, pues entonces no puedes pagar tanto. Entonces ahí te toca hacer como una alianza con algún hermano, papá, algún familiar. No se le busca, sí, cómo que se pueda ayudarte, que alguien que sea tu confianza, que sabes que tu hermano pues no se va a ir a ningún lado. Entonces tus papás pues quizá también te puedan ayudar a hacer eso. Oye, ¿y algo? Nos están tomando una foto. La unión hace la fuerza. Quizá, yo creo que muchos dreamers, ¿no? Soñadores lo están viendo. Yo creo que sería bueno porque ya ves que salió hace poco, que también ellos ahora ya pueden. Sí, y que la unión hace la fuerza. Eso es algo que, y no nada más para esto, es algo que siempre tenemos que tener en mente, que no todo lo puedes lograr tú solo. Yo a mí me ha tocado, por ejemplo, diferentes trabajos en mi negocio que estuve así como tú, así como que solita yo haciendo mis pininos, es muy difícil hacer las cosas solo. Entonces, si puedes encontrarte y agarrar manos y aliarte con alguien, es mucho más sencillo el camino. Sí. ¿Cómo se llama tu compañía de real estate? Se llama, bueno, yo trabajo para Resident Realty y pueden buscarme en mi página, se llama tucasacolorado.com. Sí. Y buscarme en las redes sociales también, ahí estoy, okay. Claudia Uribe. Uh-huh. Ajá, ¿y eso? Ok, muy bien. Qué bien, Claudia. También estábamos hablando hace unos cuantos minutos antes de que llegara nuestra invitada de honor, Misteria, que realmente pues estamos hablando de lo que está sucediendo con la coronavirus 19. ¿Bajarán los precios?
No, mira, mucha gente que dice que tiene eso en mente, yo les aconsejo, y no es algo que sé por seguro porque nadie lo sabe, es algo como, es tan, tan variable como el mercado, ¿no? O sea, un día está más alto, otros días no tanto, pero a lo que estamos viendo, no van a bajar. Entonces, tienes que quitarte esa mentalidad, porque si no vas a seguir postergando la compra de tu casa. Entonces, no van a bajar, no va a haber un deceso como luego en el cuando fue la recesión. Esto es algo totalmente diferente y la gente sigue trabajando, sigue generando ingresos y tienen que tener dónde vivir. Entonces, eso sigue, no hay tantas casas ahorita de venta en Colorado como hace años. O sea, es lo que estábamos platicando. Sí, hay una demanda. Sí, hay una escasez. Sale, te aprueban tu préstamo, vas y ves casas y luego dices tú, ¿esa? Pues sí, ya hay 20. No, ya hay 20 gentes que ya pusieron una oferta. Entonces. He notado que, no sé si ustedes han notado, especialmente cuando se van a sus viajes usando el aeropuerto. Llegas al aeropuerto y antes no había nada, simplemente muchas lomas. Lo más cercano pienso que había un mini aeropuerto y ahora las casas están casi tocando al aeropuerto. Sí, ajá. Increíble. Sí, y el mercado sigue creciendo. Y también tienes que verlo como una inversión, mira, si no, si eres joven, como dices tú, no hayas que hacer con tu dinero, no te has casado, que dices, bueno, me lo paso gastando todo el tiempo. Sí. Invierte entonces en bienes y raíces, invierte en una propiedad que te va a ir ahí generando equidad y plusvalía y es un ahorro al final de cuentas. Si no quieres vivir en esa casa, bueno, a los 5 años la vendes y ¿qué crees? Ya cuesta más. Que tienes tu ahorro ahí. Entonces, Alba, yo tengo la pregunta del día, ¿ok? Mi hija está pagando al momento $1,300 de renta. ¿Error? Pues, bueno, todavía está barato, ¿verdad? A comparación de cómo pero está. ¿Pero con ese dinero puedo? Pues con ese dinero puedes comprar un depa fácilmente. Podrías tener un departamento, a lo mejor no una casa por los precios tan altos que están ahora acá, pero sí, definitivamente un departamento, claro que sí. El otro día estábamos hablando con Manuel y estábamos hablando de las mansiones. ¿Te imaginas? Es sensacional tener una mansión si eres súper rico. No, pero para limpiarla, mantenerla. Así como Manuel, viajando por todo el mundo. El artista más solicitado también que representa nuestra comunidad año tras año tras año. Yo pienso que es la estrella de nuestra comunidad más reconocido. Pero cuando ves esas mansiones, estás hablando de qué tanto dinero está pagando para la electricidad o simplemente. Hay una que estaba en el mercado hace poquito, estaba hace aproximadamente, le estaba buscando una casa a un amigo y él no calificó para tanto, entonces hice una búsqueda así como de lo más económico, a ver, a lo más alto, ¿no? Y se me dispara a lo más alto. Dije yo, ¡ah, caray, voy a ver! Y me meto a la casa, 78 millones de dólares en las montañas, en Edwards. Sí. Una cosa impresionante. Porque a nosotros se nos hace inalcanzable, sí lo es. Sí pueden alcanzar esas cosas. Sí. Yo crecí. Estábamos también hablando, yo y Claudia, y Luis, yo y tú estábamos hablando de esto la otra vez también, que también uno tiene que invertir en stocks, aprender de los stocks. Sí. Stock market. Yeah. Con la ayuda de Miriam Lara y también Jessica Chávez, estamos también hablando de posiblemente muy pronto un programa de eso. Sí. De cómo usted puede ganar dinero sin realmente trabajar, como ¿cómo no? No, sí cómo se tiene que trabajar. Pues sí se trabaja porque el mercado abre a las 7:30 de la mañana. Entonces el free market abre a las 6 de la mañana. Entonces yo a las 6:30 de la mañana ya estoy como viendo el mercado. No confundas a la gente, no es como no trabajar. Y tienes que estudiar cuáles stocks. ¿Cómo le dicen? Van a venir los ninis. Sí, yo quiero no hacer nada. Tengo buenas noticias y tengo malas noticias. La buena noticia, Manuel Molina se va en la playa y está trabajando, ¿verdad? Le encanta escribir canciones, letra, todo, y está en la playa, ¿verdad? Esa es la buena noticia porque tú también puedes hacer lo mismo en la bolsa de valores. La bolsa de valores, claro. Tengo una amiga últimamente que se metió por primera vez y estaba tan contenta que le estaba llamando a todo el mundo. Estaba ganando más de $25,000 en su primera compra. No. A todo el mundo le estaba llamando. ¿Qué le pasó, Claudia? Pues que no vendía a tiempo. Y perdió todo el dinero. Perdí lo que había ganado, no mi inversión. Pero entonces, ¿sabes qué?
aprendí mucho. Sí. Aprendí porque entonces estaba apenas empezando, fue el año pasado que me empecé a involucrar en esto de los stocks, ¿verdad? Mm. Y es un tema súper profundo, o sea que no, tienes que cometer este tipo de errores para aprender. Yeah. Entonces, sí, en 2 días me gané $30,000. Oye, hablando de la bolsa, ¿cuál es tu opinión sobre esto que pasó con GameStop? Ajá. ¡Oh, está padrísimo! Pues los que nos quedamos afuera de eso, pues nos quedamos por fuera porque no invertimos a tiempo, pero sí se fueron. Sí. Se disparó tremendamente. Entonces, fue como una manipulación de gente. Sí, como fue una manipulación. Ricos, ¿no? Sí, sí, ajá. Lo que sucede es que los ricos, pues ellos tienen 50, 100 personas que están trabajando para ellos en el stock. Exacto. Haciendo todos los cambios. Sí. Pero ellos también al mismo tiempo están poniendo límites, o más bien dicho, la presión para que se quede el precio para abajo. Ellos controlan la bolsa. Y uno de esos fue GameStop, que el público dijo, pues nosotros también vamos a jugar eso de la presión, y todo el mundo se unió, empezó a comprar GameStop y se subió, mientras que el rico estaba perdiendo dinero. Sí. Sí, fue el momento, pero porque pero por ejemplo, yo me acuerdo en la época mala, yo me acuerdo de mi primer carnaval que hacía hace como 30 años, 28, la cosa de que yo me acuerdo de que todo el mundo hablaba de stocks, todo sí, que aquí que ganar plata, y todo el mundo estaba en la onda, pero la gente normal metía plata y se emocionaba. Oye, mira, gané esto. Pero vino todo y la gente normal perdió todo y se quedó sin nada. Los ricos obviamente perdieron un montón, pero tienen balance, tienen plata y todo eso. Tengo un amigo que es millonario y entonces él para con eso. Pero es como un sub y baja para él. Pero hay que tener cuidado también porque hay gente que es normal, que si mete 100,000, esos 100,000 desaparecen, los otros meten millones, entran y salen como nada. Pues yo, es un riesgo, pero ¿te has dado? La vida es un riesgo. Yo siempre lo consideraba también como... La ruleta, dice la canción. Para mí era como cuando pones negocio de buffet, y por ejemplo, un chino que pone un negocio de buffet grande, tú vas, se acaban los cangrejos, te sacan los cangrejos a montones, y se llenan y les va muy bien. Yo tengo una amiga que tenía buffet y entonces... ve, uy, se están comiendo mucho esto, ya está con miedo de lo que se están comiendo. Eso no, o sea, tienes, es un poco difícil eso, pero hay que conocer. Sí. Yo pienso que hay que conocer, pero como dice ella, yo pienso que todo en la vida es trabajo, si no, no pasa nada. Yeah, yeah. Simplemente el secreto del negocio es esto, es que uno tiene que crear lo que la demanda en esta ocasión eran cangrejos. Y luego tienes, ya ves, ¿sí? Qué a mi rico. Hermano que siempre va a los buffets y come muchos cangrejos. Ándale, están cuidando. Simplemente esos cangrejos, de repente, viendo este negociante que están vendiéndose inmediatamente, el precio del cangrejo, ¿qué pasó? Dele. Y ya no está en el buffet. Porque ahora cuesta mucho. Exacto. Bienvenidos al programa de Luis Canela, los amigos de Luis Canela. Este es el debut de este tipo de show que Zona Colorado y también Canela TV estará presentando cada martes a las 10 de la mañana. Conoceremos a personajes de nuestra comunidad que realmente tienen buen mensaje. Usted ya vio, ¿verdad?, el mensaje. Ellas tienen algo en común, ni se conocían antes de llegar a este show, simplemente porque estamos en diferentes, negocios, pero al mismo tiempo tenemos algo en común. Estamos hablando de que ellas tienen hijos, son profesionales, reconocidas, ganadoras por su trabajo. En esta ocasión, Rosy Sugasti. ¿Dónde salió ese apellido primeramente? Es italiano. Italiano. Pero yo soy mexicana. Entonces, italiano. Sí. Y luego tenemos a Alba. Alba, que también tiene un apellido medio rarito. Medio rarito. Oye, rarito, bonito. ¿De dónde? No es muy reconocido. ¿No? González. Oh. Y naturalmente, Claudia Uribe Enríquez, que se encuentra también con nosotros, el maestro Molina. El mío sí es raro. En Italia es Molinare. Molinare. Mario Moreno. Mario Moreno. También. Y el apellido de... ¿Sabes qué? Y cuando yo me di cuenta, cuando era niño, que tenía el apellido de Canela, no le creía a mi abuela.
¿Cómo que Canela? ¿Qué no somos Rodríguez, Domínguez, Arguello, no sé qué? Me dice, no, 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 ese es el apellido. Dije, no, algo está rarito aquí. ¿Qué hizo mi abuelo? Estaba corriendo de la ¿De dónde ley, viene ¿verdad? Canela? A ver. Ah, supuestamente que viene también de Italia. En México la mayoría vienen de Michoacán. Pero Canelli, Canoli, Canelli. Eso es italiano. Cinnamon en inglés. Sí. En Perú hay una de las canciones más famosas es La Flor de la Canela. Ándale. ¿Cómo va? Se han hecho la... Déjame que te cuente limeña. Okay. Es una canción de una señora que era muy pobre, todo, pero que todo lo volvía bello por donde ella pasaba. O sea, es bien interesante las letras. No, la letra. Toca escucharla. Sí, la Canela no hace llorar a uno de pies. La Canela. ¿Se han hecho la prueba del ADN a ver de dónde raíces vienen? Yo no. No. Yo no creo en esas cosas. ¿No? No. No, no es que no creo, no me interesa. No te interesa. Bueno, no despectivamente, pero no, sí. Nunca me ha... Pero es que luego piensas, bueno, acá, bueno, está uno acá, entonces, ¿a dónde se regresa? ¿Será que, por ejemplo, en México está todo tan actualizado también sí. Que sí te vas a encontrar tu familia? Uh-huh. O, no sé. Interesante. Wow. No, pues, o sea, este tipo de programación usted solamente lo va a encontrar aquí en Zona Colorado y con la ayuda de Miriam Lara y Jessica Chávez, pues estamos presentando este show, se llama Los Amigos de Luis Canela. Ahora, si usted está interesado en ser patrocinador, buscamos su ayuda, usted se puede comunicar en la información que va a aparecer en cualquier momento en frente de sus páginas. Esta información, pues, pero todos los programas que están aquí en su canal Zona Colorado, pienso que son 17 en total, con más de 10 en cualquier momento. Mucha gente se está uniendo a esto. Miriam Lara también nos informa de que usted puede encontrar paquetes, ya tienen paquetes a la venta, y esto consiste de una hora de programación, además tenemos comerciales y también tenemos una estación de radio, así que tenemos miles y miles de personas que nos están viendo, no solamente aquí en la región de Colorado, pero todo el mundo siempre se está comunicando, así como el día de hoy lo están haciendo. Bienvenidos, este es el primer programa y yo estoy esperando a ver cuándo vamos a abrir esa botellita. Es muy temprano. Yo estaba pensando lo mismo. Sí, es algo sensacional. Sparkling Red, mira nomás, qué bonita botella. Muchísimas gracias a Alba por traerla. Y te vamos a dar el honor, Alba. ¿El honor? Que, sí, no, por favorcito. Mientras que ella está después se me va a explotar y después... Sería chéverísimo. Sería hermoso que explotara. Que alguien más haga el honor. Tú eres el caballero. Sí, tú eres el caballero. El... Ella te da el honor a ti. Tú tienes los músculos. Tú. Ah, no, entonces Mario Moreno. Hablando de... No se queden tan calladitos. No queden. Estamos así como que esperando que explote. Sí. Oye, hablando de músculo, él tiene músculo. En serio, él es mini Bruce Lee. A ver. En serio, fuera de broma. Enséñale, en serio. Gimnasia. No, en serio. Oye, sí, impresionante. Impresionante. Okay. A ver, apunta para otra parte. Para otro lado. Para la... Está con miedo. No, un poquito más para acá, no, para que para no la, tienen no, la cara, ya saben, hay un cristal ahí de la cabina. Luis, cuidado. Perdóname si esto va por todos los muebles, pero... Vas a salir con droga aquí. ¿Viste? Vas a salir con droga. Okay, van a gritar, ¿verdad? Okay. ¡Ya! ¿Listos? Échale. ¡Olé! El debut del programa. ¡Olé! ¡Bravo! Yo no puedo. Soy muy decente. Bueno, por usted. Gracias. A su salud. Usted nos pone la música. Mira, ahí está para ti, Luis. Okay.
¿Cómo se llama? Tienes que decir, si usted quiere vender más, tiene que saber dónde anunciar. En el show de Luis Canela. Sí, ¿viste? Si usted quiere vender más, tiene que saber dónde anunciar. Ah, ok. Ni me escucha. Pues yo no tomo alcohol, pero aquí lo bueno. Se perdió un jingle. Esta será la excepción. Se perdió una buena idea. Estamos celebrando. Miriam, Jessica, si tienen dos más para ustedes. Aquí hay uno. Para celebrar. Celebremos. Celebremos. A ver, unas palabras para Luis, para el éxito de Luis. Pues. Un éxito para Luis. Felicidades. Felicidades. ¿Cuál es la canción que me vas a dedicar? Ya la dediqué y ni caso ni escuchaste. Te has perdido $7,000. Sí, caray. En stocks. No, simplemente decía sí, sí. Si usted quiere vender más, tiene que saber dónde anunciar. Pero, ¿has anunciado en Univision? Uh-huh. En Telemundo, sí. Pero donde Luis Canela, no. Ahí está. Ah. Si usted quiere vender más, tiene que saber dónde anunciar. ¡Ándale! Ahí está tu eslogan. Apúntalo. Recuerde, Zona Colorado y el canal de Canela. El canal de Canela. Eso, pero... Esa con esa voz tan romántica y tan emocionante. Debería de ponerlo a cantar un día. Luis, ¿verdad? Canela. Luis Canela, ya viene Luis Canela, ya viene Luis Canela, pam, pam. Vamos a hacer algo que nunca hacemos, nos vamos a parar. A ver. Okay. Vamos a hacer un brindis y aquí con mis partners. Llegan, aquí está Jessica. Por eso, hay que darle. Para acá. Venga, nada más, no hay problema. Vamos a hacer campito. ¿Estás sí, alta? Poquito, poquito. Poquito. Ok. Venga, nada más. Mi hermano, ándale, hermano mío, pásale. Ya lo echaron el al ruedo. El de limosín. El chofer, dijo Luis. Miriam, un poquitito más. Un poquitito más. Miriam, no te veo. No nos vemos. Mira, y si te pongo en medio. Ok, yo me pongo en medio para que ustedes se. Ahí está. Okay. Hincadito, Luis, hincadito. Si me caigo. No importa. Por primera vez te vi tan bajo. Y Jessica. Y Miriam está aquí. Ellas son realmente las creadoras de Zona Colorado y están presentando este. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer este show con ustedes. El canal de Canela, en este lado Mario Moreno, Manuel Molina, Claudia Olivia Enríquez, Alba González, Rosy Sugasti, y Efraín. Este es, aquí está. Efraín, siempre me le cambian el nombre. Efraín, aquí sigo dando el primer debut de este su programa. ¿De qué se trata este programa? Se trata de buenos amigos que te dan buenos consejos. Personas que han experimentado la vida y que de esos experimentos han cometido errores. Y esos errores, como usted ha escuchado el día de hoy, son oportunidades. Cada una de las personas que ha hablado a ustedes, un poquito más para acá, Miriam, porque no te veo. Yo sé que te estabas escapando, pero no, mira. Todos nosotros hemos cometido errores y lo que te quiero decir es que está bien. De eso vas a aprender. No pasa nada. Sí, es parte de la vida. Tienes que vivir la vida. Y de esto se trata este programa. Es un poquito diferente de los otros. Y la razón es que tenemos esa amistad, esa confianza. Y al mismo tiempo, todos aquí tenemos esa pasión. ¿Verdad? Yes. ¿Verdad? Claro. Yes. Yes. Vivir la vida antes que la vida te viva. Les voy a pedir un favor. Muy bien, maestro. Los negociantes, donde en el momento nos estoy acompañando. Estamos buscando su patrocinio, no solamente para el programa del show de los amigos de Luis Canela, pero los 15, 16, 17, ¿qué tantos tienes? 18. De noche, ¿verdad? Está creciendo este canal. Toma ventaja, los precios están bajos al momento. Más tarde, así como el buffet. Así es. Como del cangrejo. Las patas del cangrejo. Antes de que ya no nos den patas de cangrejo. Yo prefiero los camarones. Diferentes opiniones y también vemos la vida de una forma maravillosa. Llámenos en Zona Colorado, comuníquese, deje un mensaje y con mucho gusto vamos a regresar su llamado
patrocinio de cualquier cosa. Estamos hablando de músicos. Si usted quiere vender más, tiene que saber dónde anunciar. Donde Luis Canela. Voces o enfrente de la cámara. No vayan. Para usted. Caballeros con mucha información de gráficas, etcétera, etcétera. Tenemos, ¿quién me faltó? Mario Moreno. Fabuloso para sus películas. Que me sigan en YouTube. No, en YouTube. Tengo mi canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Mario Moreno Drums. Ah, si me quieren ver por ahí, tengo tutoriales, reviews de drums. Sí. Por ahí me pueden seguir. ¿Manuel Molina? ¿No me siguen? A mí sí, no me sigan. No, bueno, pueden ir a manuelmolina.net y ahí los mandan a todas mis páginas, you know, de Facebook, hay un montón, manuelmolina.net y ahí ya está, okay. Nada más. Claro. No le digo a los demás, no saben por qué. Para evitar la fatiga. A mí me encuentran en tucasacolorado.com. Ahí me encuentran. Tucasacolorado.com. ¿Tienes raíces? Y también, ¿Alba? Pues, bueno, yo aparte de ser investigadora, también tengo mi propio negocio. Se llama Documentos Etcétera. Me pueden encontrar en la página Documentos Etcétera. ETC. ¿Por qué investigadora? ¿Por qué investigadora? ¿Investigas a los maridos infieles? ¿O? También. De todo. ¡Oh! ¡Ay, qué divertido! Yo te busco en etcétera. Okay. Perfecto. Y Rosy, pues de nuevo felicidades. La gran Gracias. Promoción que recibiste de sí, una estación sí. muy pequeña sí. a todo, sí. a todo el planeta. Ahora es, ándale, el planeta ya me subió más. Es internacional. Internet llega a todo el planeta. ¿Es cierto? Sí. Todos estamos en todo el planeta. Recibiendo su gran producción ahora, corresponsal de Primer Impacto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo nos comunicamos contigo? ¿O estás apenas abriendo una página? Como Manuel, ahí me buscan en Google y les aparezco en todas partes. Me encantó eso, ¿eh? Me encantó. Así lo no, pero es que es verdad, te pones a decir en todos los sitios. Sí, porque, no, googleenme. No, o en manuelmolina.net, es mi página oficial. Y de ahí te mandan a... De acuerdo al humor que tenga, ¿no? Claro. Si estoy un poco malhumorado, no sé dónde te mandan. Jessica tiene cuatro nombres. Gishka, Jessica, me falta. ¿Qué me falta? Carla. Carla también. Falta investigarla. Sí, investigarla. ¿Dónde se puede comunicar contigo, Jessica? Mi página es Gishka. Ahí encuentran todo y de ahí se van para la página personal, que es la de Jessica. Okay. Perfecto. Oye, mi hermano es músico profesional, ¿eh? Así que también promociona. Ah, sí, sí, Y de los buenos, Cuéntanos. Pues yo hago música, yo hago hip hop, R&B, hago muchos instrumentales, entonces. Compositor. ¿Tú fuiste ese DJ misterioso en el show de los Broncos en español? Tú eras el DJ B. ¿Qué era B? No sé. DJ Bronco, DJ Broncas. Maybe DJ Bronco. Sí. Oye, gracias por acompañarnos también. Felicidades. ¿Y Miriam? Sí, dígame. Cuéntanos. ¿Qué piensas de esta idea del show de los amigos? Pues va a estar fenomenal, ya que Luis y sus amigos son de otro nivel, diría yo. Ay, qué lindo. Calibre pesado. Calibre pesado. ¿Te gusta el cangrejo? Claro. Y la verdad es que nos gusta tenerlos a todos ellos aquí. Yay. Gracias por tenernos. Gracias. ¿Qué tantos minutos tenemos? ¿Unos 15? Los que quieras. Terminamos con música y champán. Y bailamos. Y vamos a hacer una melodía más con Manuel, si podemos. Y qué honor que todos ustedes nos estén acompañando. Gracias. Bueno. Oh, yeah.
Nos sentamos y hablamos del último tema que tengo programado para ustedes. ¿Han notado el color rojo muy fuerte últimamente por ahí en sus pantallas? Es que el amor. Se aproxima una fecha, una de mis fechas favoritas, les quiero decir. Valentine's. Exactamente, el día de San Valentín, el día 14 se aproxima. ¿Por eso te vististe de rojo? Sí, mi mamá me dijo, vístete de rojo por la fecha. Sí, así es. Estás hecho una flor. En honor de mi madre también. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llaman como yo, Alba. Ah, sí, Alba. Uh-huh. Alba. Somos las Albas. Se llama. Sí. Ya. Pues yo como también yo. Le mando un saludo a mi mamá, que dice Dalina Canela, en Cananea, Sonora, México, nos está viendo ahorita. Y ustedes, un saludo a su mamá. A mi mamá que está en su casa. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Yolanda. Yolanda. Mi mamá está en el hospital trabajando, es médico, entonces saludos hasta allá también. Mi mamá tiene una misión especial en el cielo. Oh. Ahí está trabajando. Oh. Yeah. Saludos para ella. Saludos hasta el cielo. María Flores. María Flores. Mi mamá. Moreno. ¿Y Alfred? Olivia Barbosa. Olivia Barbosa, saludos también. Las amamos, madrecitas. Yeah. Sí, mamitas, yeah. Ya componte de tu espalda. El tema de hace unos cuantos días que yo tuve el honor de platicar allá en el parte norte de Colorado fue, ¿existe el verdadero amor o ha cambiado el día 14 de febrero? Ahora van a llorar ustedes. Híjole, montan las semillas. Ya no quiero champán. Es que antes también uno se enamoraba 100% y los muchachos en este programa se están riendo y dicen, no, la primera cosa que me preguntan las chicas es, ¿qué tipo de carro tienes? ¿Qué tanto dinero tienes en el banco? Y los muchachos la misma cosa, hacen la misma cosa. A mí me gusta más tipo Pedrito Fernández, amor al antiguo. Ay, sí. ¿Sabes qué? Es que los tiempos han cambiado, ¿sí o no? Mucho. Sí, han cambiado, no es lo mismo. Ahora los matrimonios son desechables, los novios, todo. Pero eso es mentira, porque yo sigo casado. Pero ustedes de otros años. Se enoja tu esposa. Pero ¿qué tal? Esto del internet, felicidades. Con las serenatas. Las flores. A mi hermano le gustan las flores. No, yo pienso que las serenatas pueden seguir. Lo importante es la intención verdadera que tenían antes. Porque hay mucha gente que yo conozco que trabajan dando serenatas todo el tiempo. No, pero el problema es la intención. Qué bonito es, digamos, es que lo que pasa de que uno va en un date. Es la perspectiva que tiene uno del amor. Por ejemplo, yo tengo 11 años de casada y les puedo decir, soy medio seca, no soy cariñosa y que abracito, besito. Mi esposo sí es más así, pero yo le digo, todos los días te hago desayuno, te hago comida, te limpio la casa, tu ropa está siempre limpia, eso es amor para mí. ¿De veras? ¿Sabes? Todos porque nos comunicamos de una manera. Oye, ¿cómo te pareces a mi las mujer? Lenguas del amor. Así es. En serio, así es ella. Las cinco lenguas. Las cinco del de, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Yo no tengo responsabilidad, no lo veo así. Ruiz. Porque yo trabajo. Sí. Pero es importante también. Claro. Es importante el cariñito. Sí, no me refiero cariñito solo a lo sexual o a esa cosa, sino me refiero, hay veces, como yo decía un amigo, una garrita de mano, ¿no? Agarrarse la mano o abrazar a la persona o darle un besito mientras está durmiendo. Pues es que todos los humanos necesitamos afecto. Y los animales como yo también. Y no todas las personas lo reciben de la misma manera. O sea, por eso dicen, exacto, el lenguaje del amor, ¿no? Que dice, a mí, por ejemplo, me escriben cartitas. ¿De veras? A ver, Luis. A mí me escribe cartitas mi novio y a mí me gusta. Claro. Que me escriban cartitas y notitas. Yo sí soy bien melosa, a mí sí me gusta que me anden chipleando y que... O sea, que sean bien curiosos. O sea, eres cochina. No. Me gusta que me den amor en esa sí, forma. Sí, sí. Es que hay gente así, es increíble. No es que seas peor o en otro lado. Hay otro. Yo tenía una amiga que decía, no, es que mi esposo es muy meloso, decía. Y entonces yo dentro de mí decía, pucha, a mí me gusta dar cariño, enseñarlo. Yo prefiero que me hagan sentir a que me digan. Sí, o sea, yo prefiero que lave los trastes. No. Y yo me siento amada si me lavo no, los trastes. Pero no. Pero tú dices, haces cosas, por ejemplo, dices, mi amor, ¿qué te vas a poner? Lo haces con cariño. Pues sí, yo soy muy macha, por eso...
Miguel Ruiz. Chócalo, ya me acordé. A ver. Chócalo. ¿Cómo que eres? ¿Ustedes qué piensan de la infidelidad? Ahí está. Uy. No, eso es, no hay para atrás. Del lado de la mujer, no, del lado de la mujer, no del hombre. Ah, no, de las dos. Yeah. Okay, dos. Sí, vamos a opinar. Está mal. No es humita. Pero el, ¿cómo se dice? No deberías de estar con la persona. La tentación siempre está ahí, depende de la persona. Yo pienso que uno debe de ser lo suficiente maduro para decir, si ya no quieres estar con tu pareja, ¿sabes qué? Mira, me encontré otro más guapo que tú, con la penita, ¿eh? Bye. Yeah. Y lava los trastes. Y si es más feo que él, igualito te gusta. Con una cartera más grande. Yo sí creo, hablando del amor, que no es para siempre. Digo, cada quien cuenta como le fue en el circo, ¿verdad? Les ¿y por qué sigo casada? Estoy feliz. No es porque esté despechada o algo, pero no creo que sea para siempre. Si es para siempre, qué bonito. Sí. Es un trabajo de los dos, de la familia, incluso también de cuidar a los hijos juntos. Pero no creo que en la mayoría de las ocasiones dura para siempre, si tiene fecha de expiración. Sí. Estoy viendo a Claudia medio tímida en el tema. Yo estoy así bien calladita, no me pregunten, no me pregunten. Ella sí, melosa, ella sí, corazones. No, sí, a mí sí me gusta eso, pero... que vendían un plato que se llamaba pulpo enamorado. Y mi tía lo ordenó y que le vino un plato con muy poquitos pulpos. Y le dijo ella a la dueña, pero qué plato tan más raquítico. Sí, o sea, porque el amor dura bien poquito y también el pulpo No, es que la cosa porque es el amor. No tenía pulpo el y plato. Y el enamoramiento. Es muy diferente, va creciendo. El enamoramiento sí tiene una etapa, o sea, de esa de que no te andas cantando. Y se expira, dura como un año, hacía 2 años. Ya, pero yo estoy bien en desacuerdo en eso, en lo que mucha gente confunde el verdadero amor con eso, con el enamoramiento, con el sexo, y eso para mí no es el verdadero amor. Para mí es calentura, atracción, lo que tú quieras, pero no es el verdadero amor. Salud para eso. Sí. Salud. Pero qué. Sí. Claudia, este es mi pensamiento. Okay. Échale. ¿Qué piensas? ¿Tú sí eres enamoradizo o qué? Meloso. Yo pienso que el hombre latino... Suéltalo, se lo piensa expresa mucho. Expresa más... sentimiento. Sí, sí, sí. Es más apreciado. Expresa más de lo que él también está pensando. ¿Será? Ahí te va el secreto. ¿Cómo puedes enamorar a un hombre toda su vida? Si se queda toda su vida. Lo tratas como si fuera Superman. ¿Eh? Ahí está. No, hombre, lo tratas mal. Y ahí se queda. No, no sé. Bueno, no dije eso. Y al mismo tiempo estás correcto. Porque han notado. Porque les encanta que lo traten mal. Ya me voy. Y eso que ni le he tomado. Lo tratan al hombre mal y el hombre. Ahí está. ¿Qué piensas, Mario? ¿Verdad que sí? No sé. Es que ella afloja. Debe de haber un balance. A mí me trajeron a tocar. Dile como que no. ¿Verdad? ¿Sí o no? Tanta mil, una chica que esté súper melosa, que de vez en cuando te trate mal. No, es que depende de la persona. No. Hay personas, yo leí un libro que era que 4 lenguajes del amor, entonces explica cómo cada persona recibe el amor de diferente manera. Tú es con, por ejemplo, con favores, con servicios de atención, exacto. Yeah. Entonces otros sí lo recibimos de, con afecto, con regalos. A mí, por ejemplo, es con regalos. No necesariamente regalos caros, pero a mí no regalos constantes. No me gusta comprarme lo que a mí me gusta. Sí, no, a mí sí me gusta que me regalen. ¿De qué signo eres? Pero regalos, te estoy hablando como de flores, de pronto un café. ¿Tiene que ver? Un chocolate, una nieve que te gusta, que te lleguen con eso. No, sí, pero es por ejemplo, si mi marido me cocina. Tan bravas, ¿eh? Yo siento que corazones. Sí, ándale. Sí. Yo no soy experta en el amor. Pues yo tampoco, pero... Tú lo que venga. ¿Te ha ido mal? Suéltalo. ¿Qué? Ahorita es el momento. ¿Qué? ¿Te ha ido mal en el amor? ¿Me ha ido mal? Pues yo creo que a todos en su momento, sí, ¿no? Yo pienso que uno debe tratar como quieres que te traten, punto. Claro. Y yo no creo tampoco en que... en el machismo tampoco no me gusta. Que el problema es que empieza el amor debe empezar por uno. Entonces la otra persona viene nomás a complementarte, pero no le puedes dar la responsabilidad a alguien que te haga feliz. No. Esa es responsabilidad individual. Exacto. Entonces, si tú le dejas, no, es que no me haces feliz, güey, no te tengo por qué hacer feliz, hazte feliz. Sé feliz tú solo primero y luego ya. Entonces, hay las expectativas, esperamos mucho de las personas, pienso. Les
Tengo una cordial invitación. Hablando de este tema, les va a encantar este show. Esta noche, a las 9:30 de la noche, se llama Con Tacones. ¿Listos para esto? Así se llama el show. Con Tacones y Huevos. Con son mujeres tacones dando su opinión de básicamente. ¡Ay, que nos inviten, verdad! Oye, sí. Yo traje botas, pero pues bueno. Traje tacones. Sí, me apunto. Sí, desde que salió el show, toda la comunidad está hablando de esto porque son puras mujeres, lindísimas mujeres, inteligentes, profesionales, todas dando su opinión y sí, de tratan mal al hombre. ¿Por qué? No, es que no. ¿Por qué? No, pues ¿por no, qué? Es que no se debe de tratar mal a nadie. Zona Colorado también presenta un programa para los machos, así que... ¡Ah! Ah, no, entonces ahí nos van a dar también. ¿Cómo se llama el show de los machos? Sí, este tema. Yo me quedo vendiendo casas. Yo estoy esperando cuando se enfrenten en un show. ¿Te imaginas? Las tacones y los machos. ¿Nos van a invitar? Va a ser puro drama. Necesitan invitadas a que tienen clases. Si uno ama a tu esposa, a tu mujer, no la quieres ver sufrir. No. A nadie, a tu pareja, claro. Bueno, damas y caballeros, tres lindas princesas. Ay, gracias. Con modelos profesionales, y también tres feos aquí, tres sapos. Gracias, gracias. Sobre todo conservando la distancia. Mario Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades y que sigan los éxitos, hermano, y nos vemos en el escenario. Maestro Molina, ¿qué puedo decir? Realmente un gran honor. Yo sé que mucha de nuestra comunidad desea también y que te pida. ¿Vas a regresar a presentar el carnaval en el futuro? Que fue uno de los más grandes éxitos que has tenido aquí. Lo que he pensado que el carnaval sí lo quiero hacer, pero como en beneficio de una institución, cosa que ellos hagan el marketing y todo, y yo me acondiciono, no como un big business para mí, sino para ayudar a instituciones. Porque nosotros nos queremos vestir así al estilo de... Ya, eso me encanta, pero eso era súper negocio, ¿no? Entonces, pero estoy más metido en mi fundación para promover a los niños, a los jóvenes, a que se enfoquen mejor en su carrera musical y educar a la gente. Educar, cosa que la gente escuche música de México y diga, wow, que los gringos se paren para aplaudir, que no piensen que, o sea, disminuyen todo el valor de la música latinoamericana o de cualquier música. Por eso hago el concierto que es una noche alrededor del mundo y con músicos de todo el mundo y es un enfoque diferente de alta calidad. Correcto. Donde presentamos música de todo el mundo para la gente para que vean. Y entonces, porque generalmente lo que se enseña acá es bien mediocre, es la verdad. Tú no ves aquí un mariachi como el mariachi Vargas o cosas así, todo es más limitado. Tenemos uno cerca. Bueno, no, pues eso ya, estás hablando de Juventino. Sí. No, Juventino es un maestro, ¿no? Pero igualito. O sea, me refiero a un nivel, o sea, de que yo quiero traer, digamos, cuando traigo una cantante fuera de serie, una algo así, en boleros, en guapangos, eso, en lo que sea. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor, o un, me encantaría, mi sueño es traerme una pareja de Caminito de Buenos Aires, o algo de Perú, o algo de Sevilla, una bailarina de Sevilla que es fuera de serie. Todo ese nivel, o una los marimbas que hay de Veracruz, esa cosa que no necesariamente tienen que ser famosos, pero lo miras y no importa qué género te guste, para por la maravilla que es. Entonces, para mí es producir, enfocar lo mejor para el público en general y presentar una función educativa para los jóvenes que quieren aprender y preguntar. Young Musicians of the World, así se llama. For the World. For the World. Para más información. Y ese es el website también. Entonces, me encanta sí. Eso que está haciendo. Sí, y eso sí, ese es, o sea, en eso yo lo que primero pienso es en la calidad. Ahí si le pongo dinero, ya no sirve. Sí. Ya, obviamente puede venir un montón de dinero después porque cuando las cosas son hechas con el corazón y de muy buena calidad. Correcto. Pero yo no voy a bajar la calidad de eso porque ese es el objetivo de esa fundación. Perfecto, felicidades. Pero si saben de alguna institución que quiere hacer el trabajo y promover el carnaval para que saquen plata y todo eso, encantado. Sería fabuloso. Al mismo tiempo, felicidades porque eres la única estrella que sale aquí internacionalmente. No quiero ser estrella. Bueno, eres. Porque la estrella, como dicen, no calienta. Yo quiero calentar. Claro. Es que es el sol de Colorado. Lo bonito de la música es que es un lenguaje y es un
sentimiento al mismo tiempo. Qué rico es eso. Y tú llegas a llevarnos en esas aventuras, en esos viajes. Muchísimas gracias. Este aplauso es para usted. No, de Molina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un paso para todos ellos. Así gracias. Claudia, un placer conocerlos. Gracias. Con Bienes y Raíces. De nuevo, ¿cómo se llama tu...? Tucasacolorado.com. Ahí me encuentran, en tucasacolorado.com, y con mucho gusto les ayudo y les los guío en el proceso. Okay. Háganlo. Un tip antes de irnos. Ahorren, por favor, y sus finanzas, manténganlas en orden. Eso es súper importante. No importa si no van a comprar casa, para todo, pues. Yeah. Perfecto. Tan importante. Un aplauso también por... Gracias por tenerme. Gracias. Molina Enríquez. Bien, si hecho. Tengo reacción a la medicina, la culpa es de Luis Canela. Por que... Va a ser de la buena. Yeah. La compañía de esta botella, por favor, estamos buscando su patrocinio porque el maestro le gustó mucho. Sí. Por favor, y yo hago los jingles, no hay problema con la orquestación, el estudio, los músicos. Eso mero. Alba González, te vemos por todo lado, en toda la comunidad involucrada en los diferentes comités de nuestro gobierno y también en las mesas educativas. Gracias por representarnos y también abrir estas puertas. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Y el tema del día de hoy que querías tocar, tú tienes miles de temas que puedes tocar porque eres experta en cada uno de ellos. Eres investigadora y siendo investigadora es para el medio educativo, ¿verdad? Sí, trabajo para una universidad y investigo asuntos de discriminación y de asuntos como de acoso sexual, cosas difíciles. Sí, ok. ¿Y para más información se pueden comunicar contigo directo? Sí, pues como les dije, también tengo mi propio negocio. Que apenas comencé y pues con el favor de Dios, gracias. ¿De qué se trata el negocio? Y pues proveemos diferentes servicios. Estoy en una oficina con mi amigo que es un abogado y proveemos testamentos, poderes, permisos para viajar con menores y servicios legales. Perfecto. Qué buena idea, en serio. Y también les ayudamos a los que quieren comenzar un nuevo negocio, a ejercer ese negocio con todos los documentos gobierno que se necesitan. Felicidades, andabas muy nerviosa. Gracias. Al principio del show. Y ya estás. ¿Cómo nerviosa? No. No se nota. ¿No? Es que ya le dije que se fue el lobo. Sí. No, profesional, ya se convirtió en profesional. Felicidades, este aplauso también es para ti. Felicidades. Éxito. Rosy Sugasti, ¿qué puedo decir de tu nuevo trabajo? Realmente, pues es una gran aventura. Es algo que tú también te encanta. Estás aprendiendo cada día algo diferente. Estás haciendo mucho trabajo en la preparación para lo que vas a presentar a nivel internacional por todo el mundo. Primer Impacto corresponsal. Vive aquí en Denver, pero ahora por todo el paraíso de los Estados Unidos. Por todas partes. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Gracias. Lo estabas esperando. Cuando vayas a la playa, me llevas. Yeah. Sí, claro. Vámonos todas. ¿Lo estabas esperando o llegó? Llegó, ya sabes que bien dicen, se cierra una puerta, se abre otra, entonces ese fue mi caso, súper felicidades. Tengo más tiempo con mi niña porque no es de diario esto, la corresponsalía es estar proponiendo historias, las aprueban, las preparas y se presentan. Entonces, qué padre. Más tiempo con mi niña. Pues dos mujeres admirables. Yes. Gracias igual, Alba. Oye, no te quedas así. Muchas gracias por traer también a mi gran amigo a visitarnos. Mi hermano. Efren, que ya está en la esquinita. Está celebrando. Damas y caballeros, muchísimas gracias de nuevo al partnership de Zona Colorado y el canal de televisión Canela TV, que también está haciendo su debut el día de hoy. A Jessica y William, un abrazo bien fuerte. Usted los acaba de conocer hace unos cuantos minutos. Necesitamos el patrocinio para este tipo de programa. No solamente los amigos de Luis Canela, pero también los 18 que se encuentran al momento en este canal. La de los tacones está suave, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, los machos. Todos los programas son sensacionales y de gran interés. Así que, por favor, acompáñanos esta noche, 9:30 de la noche. Jessica es... realmente, pues ella está dirigiendo este grupo y realmente es muy interesante. No solamente te estás riendo, pero al mismo tiempo estás escuchando de otras opiniones. Es un programa de gran interés para todos.
Recuerde, con tacones. Vamos a tener que verlo. Con tacones sí. Y huevos. Y blanquillos. De parte de todos mis amigos aquí, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue el debut del programa Los Amigos de Luis Canela. Gracias, ha sido un placer conocerlas a todos ustedes. Un honor. Sí, la verdad que sí, porque cada una tiene algo interesante. Tú ves. No, pero de verdad, bien interesante porque ella sigue su carrera y después toda la historia que tú tienes es impactante, ¿no? Es como tú también. Por ejemplo, hay cosas que uno pasa, como yo tuve un trasplante de riñón hace 31 años. O sea, cosas así que pasan, pero también estuve como 15 a 20 años entertaining the troops overseas, all over the world. O sea, fue como cosas que hice también aparte, ¿no? Entonces, todas muchísimas cosas que he hecho y... ¿Ya? No, sí, ya cortó. Ya. No, ah, okay. No, ya, ¿eso ya fue el final? Para... Ah, ya. No, ya. No, porque ya, pueden... ya por eso yo cobro, ya. Ah. Bueno. Con tu cámara, porque la mía no...